Creo que aquí no hay embajador, aquí vienen a cada rato, encargados de negocio, duran un mes y se van. El diputado y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, lamentó que El Salvador aún no cuente con un embajador de Estados Unidos. Dijo que las relaciones bilaterales entre El Salvador y el país norteamericano mejorarán, pero cuando cambie la administración de Joe Biden. Esta actual administración demócrata es débil, torpe, ineficiente, con unas muy malas relaciones con Latinoamérica. Y me imagino que si no han nombrado embajadores, porque nunca nos han dado prioridad como administración. Así que yo estoy seguro que con la llegada de otro gobierno, que estoy seguro que va a pasar en el 2025, todas estas relaciones con nosotros, con El Salvador, van a mejorar notablemente. Ante lo señalado por el embajador nominado William Duncan sobre la inquietud de Estados Unidos en cuanto al respeto al Estado de Derecho en El Salvador, pilar fundamental para el crecimiento económico y respeto a derechos humanos, el partido GANA dijo que no hay por qué preocuparse. Y aquí sigue un Estado de Derecho. Yo creo que en el tema de inmigración, ahí tenemos que ser socios estratégicos y a ellos les conviene ser socios estratégicos nuestros, porque los salvadoreños a donde emigran ilegalmente es a Estados Unidos. La oposición comparte las declaraciones del embajador nominado, que de ser ratificado por el Senado estadounidense, se centrará en mejorar las relaciones diplomáticas, consideraron los legisladores. Va a utilizar todas las herramientas legales que tiene Estados Unidos para hacer ver al Salvador que el único camino hacia la prosperidad es mantener la democracia y el Estado de Derecho. Va a tener que poner en el centro para poder administrar, digamos, de una mejor forma las relaciones que hoy por hoy sabemos que se encuentran, digamos, bien tensas, ¿verdad? La oposición espera que las declaraciones de las autoridades salvadoreñas en contra de las estadounidenses cambien y así mejorar las relaciones diplomáticas. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.